Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es sinfonía, es una hilaza resistente. Voy a ocupar un ganchito de 2 milímetros. Vamos a tejer el día de hoy un árbol o un pino navideño en llavero. Y para ello vamos a necesitar nuestra bandala para el llavero o un aro también. Vamos a necesitar, en este caso, si lo quieres decorar con piedra o lo quieres dejar liso, ahí en casita tú lo decides. Vamos a necesitar también color café y color amarillo, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces ganchito de 2 milímetros, un marcador y necesitamos también una aguja para lana o estambre. Comenzaré dejando un poco de material y haciendo un anillo o un círculo mágico. El material que vas a dejar es para hacer la parte del llavero, la parte de arriba. Aquí hago uno y comienzo a tejer mi primer punto bajo. Dos, tres. A ver, voy a repetir. 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Ahora voy a tirar aquí del cordón de inicio y el primer círculo que cierre, ¿ya vieron cuál fue? Ok. Este círculo que cierra primero es el que tiro de él y después del cordón de inicio. Una vez ya completa mi vuelta, voy a dejar esta parte aquí. Voy a cerrar aquí donde tengo este punto y tejo en esta ocasión un punto bajo. Así. Y en el mismo espacio, en ese mismo espacio, comienzo a tejer punto alto, 1. En el mismo espacio, 2. Tres. Y 4 puntos altos. A ver, entonces miren, ese es el punto bajo, 1, 2, 3 y 4. Voy a pasar en este primer punto alto, ahí se alcanza a ver, y voy a traer esta hebra hacia la parte de atrás. Y así, sin hacer cierre, yo me voy a pasar al punto que sigue, que es este. Me paso y ahí tejo un punto bajo. Ahora, en este punto que acabo de tejer mi punto bajo, ahí voy a tejerle uno, mismo espacio, punto alto, dos. 3 y 4. Vamos a contar 1, 2, 3 y en el punto número 4 que es este, voy a pasar por ese espacio y me voy a pasar al punto que sigue que es este. Miren. A este punto que sigue, no estoy cerrando, nada más lo dejé así, sin hacer cadenita, me voy a pasar al punto que sigue, que es ese, y ahí tejemos punto bajo. Ahí está. Ahora, ahí mismo voy a repetir. 1,
en el mismo espacio. 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Paso. Y aquí. En el punto que sigue, paso y tejo mi punto bajo. Y en ese mismo espacio, yo voy a empezar a tejer un punto alto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y aquí cierro y vuelvo a repetir. Me paso al siguiente punto, que es este, si se alcanza a ver, miren, este que tengo aquí a un ladito. Paso, tejo mi punto bajo y vuelvo a repetir los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Esta es mi vuelta número 2. A ver, aquí se me anda enredando este. Ay, este hilo. Es muy fácil de que se enrede este hilo. Es lo único que no me gusta. Pero bueno, hay que trabajar con él, ¿verdad? Ok, 1, 2, 3, 4. Y aquí en este primer espacio cierro y me voy a pasar aquí al último punto, amigas y amigos. Último punto y tejemos punto bajo y hacemos el puff. Bueno, pues una vez terminada esta vuelta, que es nuestra vuelta número 2, va a ser ya muy fácil de aquí en adelante. Llevo 3, me falta 1. 4. Si llegaste hasta aquí, amiga, y pasaste el reto, esto es lo más, se puede decir, que tardado o en este caso. Ok, ya llegamos hasta aquí. ¿Sí? Bueno, pues ahora nos vamos a pasar aquí donde tengo el marcador, en esta parte. Y voy a tejerle un punto bajo. Ahí. Y ahí voy a colocarle el marcador, así. Y ahora, miren, voy a pasarme, por ejemplo, aquí tengo un punto, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tengo un punto. En este punto, que se alcanza a ver, ahí tejo un punto bajo. Me voy a pasar al siguiente punto. ¿Cuál es este que tengo aquí? Miren. Y tejo punto bajo. Aquí ya llevo 3. Me voy a pasar a este que sigue. Cuatro. En el que sigue, que es este. Cuatro. A ver, voy a ver. Espérenme, espérenme. Aquí se me anda escondiendo uno, miren. Este. Si lo alcanzan a ver, amigas y amigos, miren. Aquí está. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me paso al que sigue. Seis. Siguiente. Siete. Siguiente. Ocho. Siguiente, 9, siguiente, 10, siguiente, 11, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Nos quedaron 11 puntos en total. Lo que voy a hacer aquí para que nos queden, en este caso, los 12, voy a pasar en este mismo espacio, aquí. Hago un punto bajo. Y así ya tengo 12 puntos en total. Vamos por la vuelta que sería la 4, ¿verdad? 4. Vamos a hacer una vuelta de aumentos. Ahorita les voy a explicar cómo va a ir, cómo vamos a ir tejiendo. Aquí hago un punto bajo. Ya pasamos lo más difícil. Un punto bajo y en el que sigue tejo un aumento. 1 y 2. Siguiente. Un punto bajo y en el que sigue hacemos el aumento. 1, mismo espacio, 2. Siguiente, un punto bajo. A ver, miren, es lo que les digo, nada más este hilo que no me gusta, que se enreda mucho. Qué caray con el omega. Bueno, voy a continuar. Que le estoy sacando el centro, amigas, pero como que sí tiende a enredarse mucho. Ya tenemos entonces aquí, ¿verdad? 1 y en el que sigue hacemos el segundo. 1 y 2, ¿sí? Para que sea el aumento. Y esto hay que completar toda nuestra vuelta. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y una vez terminada mi vuelta, vamos a hacer lo siguiente. Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4 y para la vuelta número 5 vamos a tejer un punto bajo para comenzar. Vuelta 5. En el punto que sigue hacemos 4 puntos altos. En esta ocasión, amigas y amigos, vamos a dejarlo con en un punto el puff y en otro el punto bajo, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Bueno, pues aquí paso, cierro y me paso al punto que sigue, que es este que tengo aquí, y tejo punto bajo. Y en el que sigue, un puff. 1, 2, 3, 4. Paso al primer punto de los 4, cierro, me paso al punto que sigue, que es este, y si se dan cuenta que no estoy haciendo cadenita ni nada, solamente estoy pasando y tejo el punto bajo y un puff en el punto que sigue. 1, 2, 3 y 4. Paso. Cierro aquí. Me paso al punto que sigue. Al punto que sigue. Sí, miren. Ahí. Y en el tejo punto bajo. Y en el punto que sigue hacemos el puff. Esto hay que repetirlo hasta completar toda la vuelta. Voy a completar toda mi vuelta y regreso. Una vez terminada mi vuelta, voy a hacer aquí el cierre con un punto bajo. 1. Vamos a hacerle en este caso
18, nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Yo ya llevo el primero. 1, 2, 3 y miren, esta vuelta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, la que acabamos de terminar de los puff es vuelta 5 y esta que vamos a empezar de puros puntos bajos es vuelta número 6. Entonces llevo 1, 2, 3. Aquí tengo otra como cadenita. 4, miren, aquí se va a ir viendo. Miren. 4, 5, 6, 7, 8, 9, miren. Aquí está tomada esta que está aquí, ¿no? 10. 11, miren, 12, aquí se alcanza a ver, 13, unas quedan cerraditas para que tengan cuidado ahí, amigas, miren, 14, 15, 16, 17. Y miren, aquí 17, aquí sí lo alcanzan a ver, y este ahí está. Lo voy a volver a soltar para que lo puedan observar bien. 18, ¿sí? Ok, ya terminamos nuestros 18 puntos bajos. La vuelta que sigue después de esta vuelta de punto bajo es de aumento. Y ahora vamos a comenzar haciendo 1. En el que sigue 2. Y en el tercero hago un punto de aumento. Nuevamente 1. Siguiente 2. Y en este que es el número 3. Hacemos 2 puntos para hacer un aumento. 1 y 2. Sí, en el mismo espacio. Y así voy a completar toda mi vuelta. 1, 2 y aumento. Completo toda mi vuelta. En total me tienen que quedar 24 puntos bajos. Una vez terminada mi vuelta, ya tengo 24 puntos bajos en total. Voy a empezar aquí. 1. 1. Me voy a pasar a este punto que sigue. Y tejo un puff, que son 4 puntos altos. 1. 2. 3 y 4. Y cuento 1, 2, 3, 4 y aquí me paso hacia acá. Ahora me voy a pasar al punto que sigue, a este que tengo aquí. Me paso al siguiente punto y tejo un punto bajo. Y en el punto que sigue, miren, este fue el punto bajo. Y en este punto que sigue, ahí voy a tejerle. A ver, voy a ver si se va a alcanzar a ver mejor. Ok. Ahí está. Ahí tejemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ahí pasamos, cierro y aquí ya tengo este punto. Ahora me voy a pasar a este punto que sigue, este que está aquí. Y en él hacemos
un punto bajo. Ahí está. Y en este que sigue, empezamos. 1, 2, 3, 4. Paso. Cierro. Y me paso al punto que sigue, que es este. Y ahí hago un punto bajo. Esto hay que hacerlo hasta completar toda nuestra vuelta. En total nos tienen que quedar entre los puntos bajos y los puntos puff, nos tienen que quedar 24. ¿Sí? Voy a completar. Esta que estamos haciendo es la vuelta número 8. Ahora sí completo. Una vez terminada esta que es mi vuelta número 8, voy a hacer aquí el cierre o voy a empezar esta vuelta número 9 más bien. Empiezo vuelta número 9 haciendo un punto bajo, coloco el marcador. Para esta vuelta 9, amigas y amigos, lo siguiente que vamos a hacer es ir tejiendo aquí un punto bajo por cada espacio y nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Punto bajo, siguiente, punto bajo y punto bajo. Hasta completar, miren, toda nuestra vuelta. Y no debemos olvidar que aquí en el puff, miren, al inicio del puff tenemos uno y al final otro. Al inicio uno y al final otro, ¿sí? Entonces de cada lado vamos a ir teniendo, a ver, voy a tomar bien este, vamos a ir teniendo esos puntos para que no se nos pierda ninguno. Voy a completar esta vuelta, miren, este es el que queda cerradito, pero si se alcanza a ver para que no se les vaya a perder ahí en casita. 24 puntos bajos. Una vez terminada esta vuelta, vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos por la vuelta número 10. En esta vuelta van a ser aumentos. Tengo 1. Me paso al siguiente espacio. 2. Siguiente espacio. 3. Y aquí en este que es el número 4 hago un aumento. 1 y en el mismo espacio 2. Y continúo. 1, siguiente, 2, siguiente, 3. Y en el número 4 hacemos el aumento. 1 y 2. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 1, 2, 3 y aumento. 1 y en el mismo espacio 2. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada esta que es la vuelta número 10, aquí ya nos tienen que quedar 30 puntos bajos. Y la vuelta número 11, vamos a ir tejiendo un punto bajo, coloco el marcador y un puff. 1, 2, 3 y 4. Y ya sabemos que regresamos por el punto. Me paso al punto que sigue. Ahí está. Y hacemos punto bajo. Y en el punto que sigue, que es este, miren, aquí ya tomé mi punto bajo. En el que sigue, empiezo a tejer nuevamente. 1, 2, 3 y 4.
1, 2, 3, 4. Paso, cierro y en el que sigue, que es este, ahí hacemos punto bajo, ¿sí? Ahí está. Entonces, en el que sigue, ya hicimos nuestro punto bajo y en el que sigue haríamos el puff. Esto lo voy a hacer hasta completar toda nuestra vuelta. Esta es nuestra vuelta número 11. Completo. Una vez terminada ya mi vuelta, vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos por la vuelta número 12.